Piedra a piedra, trabajadores destruían el martes un muro de 1 metro de altura que se extiende por 5 kilómetros y separa el barrio rico de La Molina del distrito más pobre de Villa María del Triunfo. La medida fue ordenada por el Tribunal Constitucional de Perú, que consideró discriminadora a la muralla. La sentencia además consideró que el muro afecta el derecho al libre tránsito y lesiona la dignidad humana. Porque nosotros también estamos quejándonos porque al momento de hacer esa pica es como si fuera que estaríamos marginando, ¿no? Como somos peruanos y no debería ser eso, ¿no? Entonces, por esa razón creo que ahora están sacando ya esas picas. Maritza Quispe es madre de 4 hijos que vive a pocos metros del muro en Villa María del Triunfo. Quispe y algunos de sus vecinos dirigen un comedor social que ha dado de comer a los obreros que desmontan la pirca. En una entrevista con Associated Press, el gerente de la municipalidad de La Molina, Francisco Dumbler, no quiso precisar si consideraba que el muro era discriminatorio. El dictamen es, cumple usted la sentencia del tribunal y eso es lo que estamos haciendo. El resto es entrar a una discusión ideológica estériles en estos momentos. Anne-Marie Garcia, Associated Press.